MAPE Sport TV. La Asociación de Cronistas Deportivos de Yucatán realizó este viernes su cuarta entrega de premios a lo más destacado del deporte del 2013, en el marco de las festividades por el Día Nacional que se celebra el día de mañana. Mario Peniche Gorosica, presidente de la CRODEY y cronista deportivo de Canal 13, entregó reconocimientos a Carlos Castillo Barrios, historiador deportivo, por sus 68 años de trayectoria. Son años en que pues uno camina, te vas encontrando con muchas cosas que te llaman la atención, que son totalmente desconocidas. Por ejemplo, ¿cuándo fue la primera pelea de box? ¿Cuándo se inicia el tenis? ¿Cómo llegan deportes aquí que no se conocían? Por ejemplo, el hurling no se conocía en la Argentina, sino 8 años después de aquí. Es un deporte del país de Gales y de Irlanda. Y te remojas y te empapas y te hundes, por decirlo así, dentro de lo que vas viendo. En la categoría amateur, se galardonó a Ricardo Villacán, de tenis de mesa, y a Gonzalo Navarrete Méndez, como entrenador de ajedrez. La verdad, este premio ha sido muy, muy grato para mí, y esto es una motivación para seguir trabajando más fuerte, ya que el sacrificio y todo el esfuerzo que hemos estado haciendo, pues ya, gracias a Dios, tiene sus frutos. Y la verdad, como dije, es una gran motivación para mí, y esperemos que este sea el primero de muchos. En el nivel profesional se reconoció el trabajo del beisbolista Osvaldo Morejón como mejor deportista y a Vicente Espada Cervantes como preparador físico de fútbol, como mejor entrenador. Estoy muy contento, ¿no? Muy emocionado por el reconocimiento que me dieron el día de hoy. Es un honor, ¿no? Para mí, como yucateco, como deportista profesional, que se den cuenta del trabajo que hacemos, ¿no? Estoy muy, muy agradecido con todos. En el mismo evento se anunció que este sábado viajarán a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, los cronistas deportivos Félix Zapata, del periódico De Peso, quien recibirá el Premio Nacional Ángel Fernández por sus 5 años de trayectoria, y Antonio Lizama Canto, de Trecevisión, quien ganó el Premio Nacional Frainano por sus 20 años de ejercer esta profesión. Noticias, reportajes y la historia del deporte profesional yucateco plasmada en video. MAPE Sports, el portal donde el deporte está en juego y la información se genera cada minuto. MAPE Sports, un sitio para todos los deportes. www.mapesports.blogspot.com. MAPE Sports, pasión y veracidad en información deportiva. Trecevisión, la imagen de nuestra gente.